Hey amigos de La Panera, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de esto que es La Panera más típica. Yo soy Alejandro Noreña, estoy encantado de estar una vez más con ustedes. Gracias por permitirme llegar hasta sus hogares. El día de hoy venimos a ampliar su repertorio gastronómico y vengo con un clásico, una receta que todos hemos escuchado y hoy les traigo un poquito de la historia y ver la manera más fácil para que todos la podamos preparar en casa. Hoy vamos a ver cómo preparar un auténtico cordon bleu. ¿Qué es en esto que es La Panera? Les voy a mostrar el paso a paso y al final vamos a ver cómo queda de lindo esto ya puesto en el plato. No se mueva de su sillón y ya regresamos para ver todos los tips y secretos de esta receta. Ha sido nuestro estilo desde que empezamos este espacio compartir con ustedes cómo lograr las recetas para que al final sean un éxito. Y ha sido el tip en cada uno de los programas recordarles que tenemos que lograr montar un plan para poder ceñirnos al plan y conseguir esta receta. El día de hoy el plan es hacer un cordon bleu, que es la estrella del programa, pero lo vamos a servir con unas papitas criollas que me encontré, que vi justo para acompañar esta receta, que al final con todo ese queso, bueno, le van a venir perfecto. Y la manera que encontré de poner esto en el plan es empezar cocinando las papitas, que se nos van a tardar más tiempo, mientras empezamos a hacer la preparación del cordon bleu como tal. Al final freímos para que salga muy fresco y crocante y así vamos a lograr que las papitas lleguen justo al plato con la pechuga muy jugosa y caliente saliendo también a tiempo. Entonces empezamos con una sartén en una temperatura medio alta y voy a poner las papitas. Nada especial, nada de secretos. Las voy a dejar que se vayan por 15 a 20 minutos mientras vamos formando las piezas de cordon bleu. De pimienta, la salecita, la temperatura no la voy a querer muy alta porque quiero una cocción prolongada, quiero más que quemar las papas por fuera, lograr que se ablanden hasta el centro. Ahora vamos a hablar de lo que es la receta que vinimos a aprender el día de hoy, que es el cordon bleu. Cordon bleu como tal es un nombre que encontramos en la historia en una distinción que se le entregaba a los cocineros muy buenos antes que en una receta. Pero en el siglo XVI, Enrique III decidió que iba a crear esta receta y aparte de eso le dio el mismo nombre que le había entregado como calificativo a los mejores cocineros que habían en su reino. A lo que se refiere es a una pechuga de pollo muy fina que es rellenada con jamón y con queso gruyere y que luego va a ser apanada para ser freída y así la podamos servir muy jugosa, muy caliente y crocante también por fuera. Lo que queremos lograr primero es el escalope. El escalope se refiere a la pechuga fileteada muy fina. Acá podemos ver la parte superior. Y así sacamos el primer escalope. Justo acá es donde vamos a tener el relleno. Va a ir cubierta y luego vamos a empanizar. Acá tenemos otro filetico que si abrimos de la misma manera, tenemos nuevamente un escalope. Escalope es el término que se le da a esta forma de cortar el pollo. Ya teniendo entonces nuestros escalopes listos, vamos a ir a la parte del relleno.
Vamos a poner jamón. Voy a ir primero con el queso. Luego con el jamón mejor. Y así tenemos solo la parte de formación de lo que sería el cordon bleu. Ahora lo que tenemos que hacer es cada una de estas piezas, ya con su relleno, darles ese apanado. Esta es una receta que viene desde la cocina francesa y por eso hoy nos vamos a centrar en hacer un apanado de la manera original como se prepara en Francia. No se vayan a mover de su sillón, que ya regreso con ustedes para que veamos esta manera de apanar tan deliciosa y veamos cómo terminar este plato. Ya regresamos en esto que es la panera más típica en Acuario Televisión. Bueno, acá vemos como las papitas criollas van en más o menos la mitad de su cocción. Ya alcanzamos a apreciar los primeros colores caramelos en algunas de ellas. Eso quiere decir que vamos por muy buen camino. Vamos a continuar entonces con la preparación de la receta de cordon bleu para que veamos cómo quedan todos estos componentes al final en este plato tan hermoso y tan delicioso que vamos a tener. Bueno. Vamos a hablar entonces de lo que les comentaba antes de ir a comerciales, que es la manera como apanan en la cocina francesa. Es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Vamos a tener tres etapas por las que van a pasar cada una de las piezas que queramos apanar. La primera va a ser un poco de harina de trigo. La segunda va a ser un poco de huevo. Voy a romper acá unos dos huevos. Los vamos a batir. Como queremos que este huevo quede tan líquido para que logre humedecer nuevamente la pechuga, pero ya con un húmedo de proteína para que se le pueda adherir el medio en el que queremos apanar, no queremos que se conserven las fibras de huevo tan gelatinosas. Entonces, para eso el truco es poner un poco de sal. La sal, aparte de que lo va a salar, funciona como un mineral que nos ayuda a romper las fibras de la proteína. Y rápido, con un poquito de mover, el huevo empieza a quedar mucho más líquido. Ya saben, estamos usando la sal no solo para condimentar, sino para lograr que el huevo quede un poco más líquido, más corrido. Entonces, retomando, vamos a tener como primer paso harina de trigo. Lo que queremos lograr con la harina de trigo es quitar cualquier exceso de humedad que tengamos en la pieza que queremos apanar. El segundo es humedecer, pero esta vez con una mezcla de proteína, que el huevo funciona perfectamente, para que humedecido con esa proteína se le pueda adherir el medio con el que quieras apanar. Hoy día tengo una miga de pan industrial. Le puedes poner ralladura de pan, le puedes poner un panko. Hay muchos apanadores allí en el mercado. Acá el truco está en harina, huevo y luego el apanador. Vamos a empezar con la primera. Y nos vamos a servir de un tenedorcito. Lo que queremos es pasar
La harina de trigo le voy a hacer un pequeñito detalle, vamos a sazonarla. Voy a ponerle muy buena pimienta. Se me iba olvidando este paso que es muy importante porque más sabor le podemos poner a la receta. Y por supuesto muy buena sal. Vamos entonces con la primera pieza, a la harina de trigo. La volteamos y nos aseguramos de que quede muy bien cubierta, pero también nos aseguramos de que caiga cualquier exceso. Luego de tenerla muy bien enharinada, vamos al huevo. Nos apoyamos siempre de un tenedor para poder darle vuelta muy fácil. Y ya con ella bien húmeda, pero de proteína, vamos entonces al medio con el que queremos apanar. Ya seguros de que está muy bien seca, muy sequita, porque ya el apanador cogió, pues entonces apoyándonos de la otra mano la podemos manipular. Acá viene un truco de cocinero y es que donde tenemos la costura, donde se cierra la pechuga, es donde más vulnerable va a ser a la hora de cocción. Entonces allí yo le quiero dar doble apanado. La vuelvo a mojar y la vuelvo a apanar, buscando que me vaya sellando de la mejor manera. Si veo unos parches que me están quedando desnudos, no tengo problema en darle de dos y a tres apanadas, porque esta receta se trata es de destacar ese crunchy a la vez que albergamos pues toda la sabrosura que hay allá adentro. Ya terminamos entonces el formado que le queríamos dar a nuestro cordon bleu. Las papitas van estando listas. Voy a sacarlas del fogón, monto una sartén limpia con aceite y ya regreso para que fritemos y presentemos este plato como debe de verse. No se mueva de su sillón, estamos en esto que es Acuario Televisión. El proceso está listo, las papitas ya están blanditicas y deliciosas y el cordon bleu pues para ir al aceite. ¿Cómo sabemos cuándo ponerlo en el aceite? Vamos a ver que el aceite solo se empieza a mover, le observamos como una corriente, allí es cuando la temperatura está a punto, aproximadamente 320 grados. Vamos entonces con una pieza a la vez y dejamos caer con mucha calma.
es importante que la temperatura esté medio alta o alta cuando vamos a entrar con las primeras piezas, porque queremos que el aceite muy rápido recupere su temperatura y así empiece a cocinarse todo el exterior de la pechuga para que nos selle, nos atrape al interior el relleno. La cocción en este pollo no debe ser muy prolongada, pues como decía en un principio, el término escalope se refiere a un filete muy fino de pollo que se debe de cocinar en un tiempo muy ligero con el calor que tenemos en este aceite tan burbujeante. Vamos a acompañarlo por cada lado no más de 4 a 5 minutos. Porque el calor que llegue al centro, lo único que nos va a ayudar es a derretir el queso y a calentar el jamón que tenemos como relleno. Esta pechuguita ya estuvo en el aceite más de 12 minutos. Al ser un escalope, como hemos hablado en el transcurso de este programa, un filete muy delgado, con ese calor fue suficiente para que se cocinara muy bien el pollo. Retiramos entonces del fuego y dejamos reposar por espacio de 2 minuticos mientras que empezamos a emplatar. Sobre todo si queremos mostrar la parte interna en esta pieza, a la hora de platear, debemos de esperarnos un minutico por lo menos para que ese queso que está allí derretido, cuando partamos, no se nos vaya a escapar todo. Para platear, voy a empezar poniendo unas cuantas de estas papitas que ya hicimos a la sartén, facilísimo. En otras ocasiones lo he dicho y hoy es la oportunidad para repetirlo, es que el mejor amigo que tienen las papas es el romero. Entonces voy a ir con unos cuantos petalitos porque no quiero hacerlo muy invasivo, solo muy muy poco. Y no lo puse en la cocción porque justo lo que quiero es destacar este aroma herbal, fresca, para que me perfume el plato. Y ahora sí entonces lo que estamos esperando, el cordon bleu. Ya debió haber reposado lo suficiente y vamos a ver entonces lo que queremos ver, que es el interior, el jamón y por supuesto el queso derritiéndose. Muy, muy jugoso. Es una receta que donde sea te va a hacer quedar muy bien. Ya saben que fue Enrique III mismo quien le dio el nombre de Le Cordon Bleu, que era la misma distinción
de cordón azul con el que identifica a sus mejores cocineros. Entonces arriésgate a quedar como el mejor cocinero con tus invitados, con tu familia. Cualquier pregunta que tengas de esta receta o de cualquier tema gastronómico, no dudes en contactarme. Mis números están en pantalla. Y hasta una próxima emisión. Que estén muy bien. Chao.